Aurelio Arturo. De la Unión Nariño va a pegar la atención Diego Álvarez. Por ejemplo, Pipidilla Murcia me dice que Juan Camilo Arturo nació en Cali, tiene 21 años. Bueno, Diego Álvarez, señoras y señores, comienza cobrando Deportivo Pereira, finalísima del torneo Águila. Arranca el equipo pereirano, va a pegarle a Diego. Diego Álvarez, Álvarez, gol del Deportivo Pereira. Diego Álvarez, inatajable para Juan Camilo Arturo. Siempre cobró así, ¿no? Perfilado. La carrera de costado, nunca atacó la pelota de frente, nunca lo ha hecho en su carrera, siempre ha cobrado así. Le pegó con potencia arriba, imposible para el arquero. Y el 1-0 arriba Pereira. Ahora va Sebastián Herrera. Herrera por el cobro al frente, Harlen Castillo, que ya atajó uno en los 90 minutos. Sebastián Herrera también es goleador del conjunto de Cortuluá. Herrera que toma distancia. Sebastián para lanzamiento. Herrera que cobra y atajó Harlen. Atajó Harlen Castillo. Le adivinó, intuyó, se lanzó a la izquierda y lo atajó. Le ganó de presencia, le ganó de personalidad. Lo aguantó al máximo el arquero. Y después, allí resolvió. Creo que el haber atajado ese penalti y el atajar otra situación en el partido le dio una alta dosis de motivación al arquero. Y lo celebra Pereira, señoras y señores. Ya está arriba, por lo menos en este primer lanzamiento. Ahora va Rafael Navarro para el cobro. Navarro, pierna derecha, Navarro, adentro, gol del Deportivo Pereira. Rafa Navarro, qué bien le pegó. Cómo le pegó y cómo resolvió y cómo asistió y cómo se asoció a lo largo de todo el partido. Lo que corrió fue impresionante y aquí lo rectifica con un gran cobro. Con mucha calidad, pierna derecha, borde interno, y el arquero elige el otro costado. 2-0 arriba Pereira, a falta de un cobro de Cortuluá. Ahora va Rivaldo Correa. El goleador de la selección Antioquia le va a pegar. Al frente Harlen, que ya atajó una. Correa que cobra dentro, gol. Rivaldo Correa, qué bien le pegó. Sí, le pegó mordido a la pelota, ¿no? Y pasó muy cerca a la portería. Mano derecha, palo derecho del arquero. Creo que hay que pegarle así o arriba muy fuerte para poder justamente vulnerar el arco de Harlen Castillo, que tiene mucha confianza, pero veremos los cobros restantes. Ahora va Jairo Molina. Molina. Marcó el 1-0. En el trámite del partido. Toma bastante distancia Jairo Molina. Frente a frente con Arturo. Jairo Molina, gol del Deportivo Pereira. Jairo Molina, qué bien le pegó. Se la cruzó a la izquierda. Y esto está 3-1. Bueno, efectividad para el conjunto Deportivo Pereira. 3 cobros. 3 anotaciones. Otra vez el arquero se lanza prematuramente. Creo que él es más de atajar, de tratar de resolver el ángulo de tiro, que de esperar un poquito, ¿no? De intuir un poquito. Veremos a ver si en los próximos cobros transforma esa decisión. Edwin Lazo y la posibilidad de otro descuento para el conjunto de Cortuluá para ponerlo 3-2. Si es que lo convierte. Edwin Lazo para el cobro del volante de marca. Agazapado Harlen. Edwin Lazo la mandó por encima. Le pegó muy mal. Le pegó muy mal. 3-1 la serie. Le pegó muy por debajo a la pelota. Llegó sin confianza. Creo que el arquero intimida. Y a veces esta clase de arqueros transforman la forma como el cobrador piensa atacar la pelota. Y no hay que transformar eso. Hay que llegar con la convicción.
pero aquí le pegó muy mal, muy por debajo, por eso la pelota la salió absolutamente elevada. Vamos a ver por el título quién le pega a Mauricio Casierra. La va a acomodar el nariñense. Si la mete, será para ir a campeón. Así es, lo resuelve. Si la mete, será para ir a campeón. Casierra. Casierra. Casierra y atajó Arturo. Pegó en el palo, creo. O en el palo. Deja en expectativa todavía esta serie. Falló Casierra, que quiso acomodarla a la izquierda. Aquí la vamos a ver. En el palo, en la raíz del palo. Pierna izquierda, borde interno, abre el compás. Y creo que al abrir el compás un poco más de lo adecuado, pues allí la pelota se va ancha al palo. Y el primero que falla, Pereira, que igual sigue arriba en el marcador. Ahora va a venir Montoya. David Montoya para el cobro. Si lo falla. David Montoya, Don Toya, que cobra y atajó Harlen. Atajó Harlen Castillo. Atajó Harlen Castillo. Y Pereira es campeón. Y Pereira es campeón. Y Pereira es campeón. La serie de penales 3-1. Pereira campeón del torneo Águila. El torneo de ascenso del fútbol colombiano, primer semestre, Carlos Zapata. Bueno, señoras y señores, Deportivo Pereira, el grande Matecaña, hace historia, su primera final.